en el verso 7, algunos pasajes ahí. Aleluya. Yo quiero que usted mire a alguien y le diga, voz de profeta. Sí, dígale en serio, dígale, voz de profeta. Vamos a hablar de eso ahora. Aleluya. Ese es el tema con el que yo voy a predicar hoy. Aleluya. ¿Lo tienen en su Biblia? Amén. Los que tengan la disposición se pueden poner de pie. Y leemos en el nombre de Jesús. Y ellas dicen así. Con todo eso, oye ahora estas palabras que yo hablo en tus oídos y en oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Adonai en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Adonai, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Dentro de 2 años, y siguió Jeremías su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Adonai a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Adonai, yugos de madera quebraste, mas en vez de ello harás yugos de hierro, porque así ha dicho Adonai de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le han dado las bestias del campo. Amén. Tome asiento. Aleluya. Bien. Voz de profeta. Lo primero que yo quiero definir aquí es el término profeta. El término profeta viene de una raíz hebrea que se conoce como el Naví. El Naví, antes de ser considerado con el término profeta, era mencionado como un vidente. Una persona que tenía la capacidad de ver el futuro, de ver el pasado de las cosas. Y esta persona tenía una capacidad inusual, por decirlo de alguna manera. Y es que era alguien que tenía la virtud de poder escuchar a Dios de manera audible, de poder hablar con Dios cosas que nadie más se atrevía a hablar, de decir cosas que nadie más se atrevía a decir. El profeta era como un tipo de ermitaño, era una persona que no era popular dentro del pueblo. Y si era muy conocido dentro del pueblo, no era por cosas buenas ni bonitas. Recordemos que en una ocasión, cuando el profeta Samuel fue a casa de Isaí, los ancianos de aquella ciudad lo primero que le dijeron, es pacífica tu venida. ¿Por qué? Porque le temían al profeta. Cuando el profeta llegaba a un lugar, el profeta no era amado por el pueblo. El pueblo veía en el profeta un tipo de amenaza. No es como hoy que nosotros vemos a los profetas y cuando anuncian en un cartel, una actividad, viene el profeta fulano, todo el mundo anda corriendo detrás del profeta porque sabe que el profeta lo que va a dar es carro y impete en aquel lugar. Es decir, la función del profeta cambió hace tiempo. Cuando nosotros hablamos del profeta, no estamos hablando de alguien que viene con la intención de querer bendecir al pueblo, sino con alguien que viene con la intención de corregir al pueblo. Es decir, el pueblo necesita un profeta para que el profeta alinee al pueblo, no para que el pueblo brinque y salte cuando el profeta esté en pie. Algo que hace el profeta es lo siguiente. La escritura misma dice que sin profeta el pueblo se corrompe. Y a mí me impresiona esto porque la Biblia cuando dice que sin profeta el pueblo se corrompe me sorprende porque yo digo entonces ¿qué hacen los pastores? Lo que significa que aunque hayan pastores el pueblo puede estar corrompido. ¿Por qué? Porque el pastor también es parte del rebaño de Dios. Sin embargo, cuando hablamos del profeta estamos hablando de un hombre que representa a Dios mismo en la tierra. Es decir, que cuando el profeta se asoma o va a un lugar, el profeta no va como un hombre común y corriente, sino que va como Dios mismo. Existía algo en la cultura occidental antiguamente y era que cuando alguien enviaba a un soldado, ese soldado iba en representación del rey y cuando usted lo recibía en su casa, usted no decía yo recibí un soldado, usted dice yo recibí al rey en mi casa. ¿Por qué? Porque este personaje era alguien que representaba al rey de manera directa. Es decir, cuando usted recibía a esa persona, usted recibía al rey mismo. Por eso es que usted ve
que en la misma escritura Pablo dice en una ocasión que el que reciba, primero, perdón, Jesús es el que dice esto, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que reciba a un apóstol, por cuanto es apóstol, va a recibir la recompensa del apóstol. Es decir, que usted cuando recibe a alguien que es enviado por Dios, usted no está recibiendo al hombre, usted está recibiendo a Dios que envió a ese hombre. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos perdido la visión y el norte. ¿Por qué? Porque cuando alguien entra por esa puerta, aunque sea un profeta, nosotros tenemos que recibir a ese profeta como que fue Dios mismo que entró por el lugar y honrarlo como tal. Con esto quiero decirle que a veces nosotros miramos al profeta y entendemos y decimos, bueno, el profeta es superior. No necesariamente. Lo que pasa es que el profeta tiene una misión, como también lo tiene el pastor, como también lo tiene el maestro. Sin embargo, el profeta dentro del pueblo es alguien que tiene la misión, no de venir donde el pueblo y pasarle paños tibios. Incluso me voy a ir más lejos, mire, si el pueblo entero fuera un pueblo que estuviera en santidad, no hubiera ningún profeta. ¿Por qué? Porque el pueblo está sometido a Dios. ¿Para qué necesitamos al profeta? Lo único que se necesitaba en el antiguo era el sacerdote, porque era aquel que cumplía con la obligación de hacer que el pueblo se mantuviera en el culto diario hacia Dios. El profeta no aparecía por ahí si el pueblo estaba en santidad. Sin embargo, cuando el pueblo cometía el más mínimo error, el profeta tenía que aparecer en escena. ¿Por qué? Porque era el momento de que el pueblo recibiera una corrección, una corrección, para que volviera a su creador. Sin embargo, hoy en día yo veo lo siguiente, y es que al tergiversarse la figura del profeta, yo me doy cuenta que mucha gente alaba al profeta, pero el profeta mismo busca que el pueblo también le alabe. ¿Por qué? Porque el profeta no le dice al pueblo lo que el pueblo necesita oír, sino lo que el pueblo quiere oír. Y es por eso que tenemos gente que lo que está lleno de basura, y perdone que se lo diga de esa manera, pero tengo que ser honesto con usted. Por eso es que usted ve que el pueblo hoy en día, que se dice ser cristiano, es un pueblo que allá afuera da mal testimonio del Dios que le envió. Aleluya. Y es por eso incluso que aunque nosotros vayamos y visitemos a las personas hoy en día, las personas delante de usted dicen lo que sea. Yo recuerdo que tiempo atrás una persona no se atrevía a decir una palabra descompuesta delante de un cristiano porque decía respeten al varón. Sin embargo, hoy en día toman al varón y hasta con el varón relajan. Aleluya. Yo digo, acá, ¿qué es lo que está pasando últimamente? Nosotros hemos perdido el norte y el enfoque. Y la gente que está allá afuera, que se está perdiendo, lo único que está haciendo es viéndonos nosotros como marionetas. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de darle a ellos un testimonio digno y fidedigno para que ellos puedan creer en las cosas que nosotros predicamos como verdad. Aleluya. Y es por eso que yo me doy cuenta que en este tiempo necesitamos la voz del profeta, no la voz de los hombres. Incluso, mire esto, cuando Juan el Bautista llega a la escena, después de un tiempo donde no había profeta, alrededor de unos 430 años, estimo 400 años, no es que Dios no hablaba, no hubo 400 años de silencio, como se ha dicho por ahí. ¿Por qué? Porque recuérdese que en el capítulo 2 del libro de Lucas aparece un hombre llamado Simeón, que dice que este hombre recibió una revelación de Dios que no moriría hasta que no hubiera el Mesías. Es decir, ya Dios hablaba en ese tiempo. Y aparte de eso, dentro del templo también había una mujer llamada Ana, que era profetisa. Lo que significa que en aquel tiempo sí había voz de Dios, lo que no había era profeta. Pasaron alrededor de 400 años donde no aparecía un hombre conocido como profeta. Sin embargo, a mí me sorprende, o sea, ¿tú sabes por qué? Porque cuando aparece el primer profeta después de 400 años, el profeta no viene diciendo, miren, viene bendición, la nación va a ser restaurada, la nación va a recibir de Dios gloria, va a recibir esto. No, el primer mensaje de Juan el Bautista es convertíos y arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Yo
resolver cosas que vienen a nuestro pensamiento. Pero tú quieres reprender al diablo, pero tienes que sujetarte tú primero. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nosotros tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Aleluya. Yo no estoy reprendiendo al diablo todos los días. Lo que yo necesito es someter mi carne y someter mi pensamiento de obediencia, para que así Dios pueda limpiar lo que adentro hay. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender que lo de afuera sea limpio y que lo de adentro siga sucio. Por eso es que llegó gente que viste muy bien, viste muy en santidad, sin embargo, por dentro son sepulcros blanqueados. Aleluya. Porque lo de ellos es simplemente una apariencia, pero lo que es por dentro manifiesta que antes de que eso que está afuera fuera lavado, lo que hubo fue putrefacción. Por ende, cuando usted, mire esto, yo me he dado cuenta, y todo el que tiene vehículos aquí me va a entender, José Ángel, que es mecánico, José Ángel, cuando usted va y lava el carro a un carruaje, el carro se lo van a poner muy lindo, le van a dar un lavado interior y a lo mejor le pasen una aspiradora por las alfombras. Usted se monta, el carro está doloroso, pero es posible que el carro suene extraño por debajo. ¿Por qué? Porque aunque ese carro está limpio, no está engrasado todavía. Y hay gente que está a sí mismo, que por fuera está muy limpio, pero por dentro le hace falta aquello que le da el tiempo limpio más. Cuando yo me dirijo y veo lo que está pasando hoy en día en medio de la iglesia, que yo veo a estas personas que se dicen llamar profetas, respetando a algunos que conozco que son muy serios, me doy cuenta que esta gente no tiene la cualidad de un profeta. ¿Por qué? Le voy a explicar. La mayoría de los profetas eran personas que no vivían dentro del pueblo, vivían fuera. Es decir, eran personas que vivían aisladas, porque el profeta necesitaba una íntima comunión con Dios. Eliseo, cuando Elías le pasó por el lado, dice que lo tocó con el manto, y cuando este quiso seguirle, le dijo: deja que vaya a mi casa. ¿Y qué hizo Eliseo? Eliseo se despojó de todo aquello que podía apegarlo al pueblo. Dicen que mató a los pueblos, que si él hubiese dejado algo que lo hubiese pegado, tenido apegado al pueblo, posiblemente estuviera junto al profeta, pero también tuviera la mente con el pueblo, tuviera la mente su casa, con aquello que dejó detrás. Y es por eso que el profeta tenía que despegarse de todo. Aleluya. Mire, algo que hace Moisés en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, es decir, al pueblo: mire, de medio de ustedes Dios levantará profeta igual a mí. A mí me sorprende esto, porque la mayoría de las personas que estudian dicen que esta profecía es una profecía mesiánica. Es decir, cuando Moisés dijo esto, Moisés estaba refiriendo al Mesías mismo. Y yo digo, ven acá, entonces si el Mesías era un profeta, ¿cuál era realmente la misión del profeta? Y algo que yo encuentro y que me llama la atención es lo siguiente: después de que Juan el Bautista deja de predicar, viene Jesús predicando también, y él dice exactamente las mismas palabras que dice Juan el Bautista: convertíos y arrepentíos, porque el reino de los cielos será acercado. Es decir, que cuando Jesús viene, Jesús no viene con la misión de decirle al pueblo: mire, yo vine aquí, yo soy el Mesías, yo no voy a redimir a ustedes de sus pecados, ustedes van a ser restaurados y van a recibir el reino nuevamente por heredar. No, lo primero que está tratando de hacer es que el pueblo se arrepienta. ¿Por qué? Porque si el pueblo no se arrepiente, el pueblo no puede recibir restauración. Y yo me voy más lejos, porque la palabra arrepentimiento viene de una palabra que significa teshuva. La palabra teshuva significa retornar, volver a los mandamientos de Dios. Y es impresionante, porque hay una mujer en el libro de Mateo capítulo 12, conocido como la mujer del flujo de sangre. Esta mujer, dice la Escritura, que se asoma detrás del Mesías y toca el borde de su manto, pero antes de llegar a ese lugar, dice que ella pasó dentro de la multitud. Impresionantemente, algo que yo enfoco es que, ¿cómo es que esta mujer, después de haber tenido 12 años de flujo de sangre, tiene la gallardía de ir en medio del pueblo, meterse en medio de la multitud y pasar cuando ella está ritualmente impura? Porque cuando una mujer tenía el estado menstrual, era una persona que estaba impura. Si ella tocaba algo o tocaba a alguien, posiblemente esta mujer la apedreara y la matara. Sin embargo, ella tomó la osadía, la valentía, la gallardía de ir y tocar el borde del manto. Algo impresionante es lo siguiente, y es que todo judío en el borde de su manto llevaba un tipo de flecos que eran conocidos como sexí. Este tipo de flecos tenía unos nudos, y cada uno de esos tenía un número que, si usted lo suma, llega a 613, que son los mandamientos contenidos en la Biblia. ¿Qué sucede? Que cuando esta mujer va y toca el borde del manto, específicamente toma este tipo de flecos, como queriendo decir: yo regreso a los mandamientos de Dios, yo me arrepiento, hago techuá, porque si no lo hago,
recibir la sanidad, no pudo recibir restauración. Y es por eso que muchos estudiantes dicen que en la Biblia, cuando usted ve a una persona, esa persona no necesariamente es un hombre o una mujer literal, sino que también puede significar un estado del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque las personas que escribían en la Biblia también escribían mensajes de manera retórica. Y es por eso que en ese mismo escenario usted se va a dar cuenta que hay dos eventos. Primero, Jairo va y busca al Mesías para que vaya y sale una hija que él tiene, de 12 años específicamente, que está postrada en cama. Y hacía 12 años que esta mujer ya estaba padeciendo del flujo de sangre. Es decir, hay dos personas que tienen un estado de tiempo similar. ¿Qué Dios dice? Que estas dos personas significan dos estados de la nación de Israel. La mujer del flujo de sangre significaba que la nación de Israel estaba impura y necesitaba necesariamente arrepentirse para volver a ser restaurada. Y una vez que ella es restaurada, entonces viene la resurrección de ella entre los muertos. Y así mismo, yo me doy cuenta que hay gente que necesita primero arrepentirse para que luego venga una restauración. Yo veo que hay situaciones que gente vive en su casa y dice: mire, mi hijo está desobediente y mi esposo me maltrata. Es posible que todavía tú estés viendo el problema afuera y el problema esté dentro, porque a veces yo quiero que el otro reaccione de manera positiva hacia mí, pero yo me estoy teniendo un comportamiento para provocar que el cambio suceda desde afuera hacia adentro. A veces yo me doy cuenta de algo, y es lo siguiente: yo veía que en ocasiones los pastores, y respeto a José Ángel por el tipo de manejo que él siempre ha tenido desde que él comenzó, siempre hemos hablado, siempre hemos conversado, yo he recibido su consejo, él ha recibido el mío, y yo entiendo que él se ha manejado de la mejor manera. Sin embargo, yo veo pastores que hacen lo siguiente, y es que a veces comprometen tanto a las mujeres con cosas de la iglesia que hacen que éstas se descuiden de su casa. A veces usted quisiera predicarle al esposo de una de esas mujeres, pero esas mujeres no pueden aceptarlo a usted en su casa ni decirle: varón, mire, venga, siéntese conmigo, hablemos y conversemos que yo me siento cómodo. No, ¿por qué? Porque es que hay una situación en su casa. Esa mujer lo deja sin cenar y se va para un culto. Posiblemente los hijos no se desayunan y ella se va para un retiro. Entonces este hombre está viendo que sus hijos están descuidados y que él mismo está siendo descuidado por su esposo. Yo me pregunto, ¿será que cuando tú llegas a la casa tú dices: el diablo se me levantó? No, posiblemente el diablo va a inculcarte todo en tu casa. Porque nosotros necesitamos hacer las correcciones necesarias. Por eso es que yo vuelvo y repito: necesitamos la voz del profeta que vuelva otra vez a nosotros. Porque cuando la voz del profeta vuelva, va a haber arrepentimiento, va a haber restauración, va a haber benevolencia. Nosotros seremos más pacíficos. Vamos a ver a la gente de allá afuera con otros ojos. Vamos a vernos a nosotros mismos como personas perdidas. Mira, en el capítulo 6 del profeta Isaías, Isaías tiene una visión y dice que la visión, cuando él se encuentra frente a esta, a este esplendor de Dios, dice él, que él también dice que él se sorprende. ¿Por qué? Porque él dice: yo también soy hombre pecador y han visto mis ojos altísimos y no he muerto. Es decir, él se ha sorprendido. Sin embargo, usted se pregunta: pero ven acá, ¿y cómo es esto? Si se supone que este tipo es un profeta. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente así que dice ser profeta y viene aquí y hace correcciones, pero yo siempre he dicho: yo no puedo hacer correcciones de afuera si yo no he hecho las mías primero. Observe esto. Pablo mismo dice en una ocasión: tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. O sea, en lo que tú condenas a otro, te juzgas a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo miro hacia afuera y no miro hacia adentro, lo que estoy haciendo es buscando aquello en lo cual se refleja mi debilidad. Voy a repetir eso. A veces nosotros vemos a alguien tener un comportamiento afuera y decimos: fulano es un carnal, fulano es un perverso. ¿Por qué? Porque él mira a las mujeres con lujuria, porque él es una persona ladrona, él le robó a fulano. Y eso es lo que tú viste y que tú notaste. Pero el detalle no es ese. El detalle es que muchas veces nosotros usamos al de afuera porque lo de él es visible y notorio. Pero el mío sigue secreto dentro, y por cuanto no se manifiesta, yo creo que estoy salvo del pecado que él cometió. Y es todo lo contrario. Lo único que estoy haciendo es mirando en el reflejo de lo que yo mismo soy. De ese espejo mío, de dentro de mi Dios. Si yo quiero expresar santidad, tengo que ver santidad hacia afuera. En el pueblo hebreo existe algo en el pueblo hebreo que se conoce como edut. La palabra edut viene a ser aquello que significa: yo soy responsable por mi edad.
¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que cuando una persona comete una falla o comete una falta, la mayoría de la gente lo acusa y lo juzga. Esta persona termina yéndose de la iglesia y posiblemente nadie vuelve a lo visite. Lo primero que hace esa persona cuando está allá afuera es decir: yo me salí de la iglesia, no porque me creí que juzgaron, no, porque vi que la iglesia no me visitó. Y usted dice: ¿cómo así? Sí, porque lo primero que uno siente al momento de pecar es la soledad. No porque la iglesia te abandona, no, sino porque tú mismo te sientes sucio y rechazado y no eres capaz de acercarte otra vez. ¿Qué necesita esa persona? Esa persona necesita a alguien que lo acerque. Dice Santiago que el que hace retornar al hermano del error ha salvado y ha perdonado multitud de pecados. Es decir, cuando usted logra que un hermano vuelva de regreso a la casa, usted provocó no solamente que esa alma fuera salva y restaurada, usted provocó que en los cielos mismos haya fiesta en su nombre y que Dios lo vea a usted con otros ojos. Es decir, escucha esto con detenimiento. Cuando alguien comete una falta y comete un error, no significa que esa persona perdió la batalla, perdió la guerra. No, esa persona pudo haber perdido en ese momento, pero esa persona todavía es alguien que sigue siendo un guerrero. ¿Por qué? Hay gente, incluso muchos de los que están aquí pueden testificar de eso. Antes de que usted estuviera en la iglesia, antes de que usted fuera cristiano, posiblemente usted estuvo en algún lugar y alguien le preguntó: ¿tú eres cristiano? No, posiblemente usted contestara de esa manera. Pero alguien le dice: lo que pasa es que tú pareces alguien que fuiste o eres cristiano. Y no es que tú seas cristiano, es que en ti hay un perfume, hay un aroma que se quedó incrustado en ti. Hay una anécdota que dice lo siguiente: en una ocasión hubo un mendigo. Este mendigo se sentaba en algunos lugares en la calle y en ocasiones se acostaba en los senderos de las calles. Dice que una reina iba pasando por ese lugar en una ocasión y vio a este hombre. El hombre era un hombre de buen físico, era un tipo que tenía buen parecer. Dice que cuando la reina lo vio, la reina se enamoró del mendigo. Y al mirar al mendigo, le dijo a sus soldados: yo quiero que ustedes suban ese hombre a mi carruaje. Todo el mundo se sorprendió y dijo: pero ¿cómo es eso? Se supone que aquí va usted con nosotros. Y este hombre es un hombre que tiene malos olores. Es una persona que no toleramos el mal olor que tiene. La reina dijo: no importa, él me agrada, súbalo. Cuando lo suben, se lo llevan al palacio. Una vez estando en el palacio, la reina lo saca y le dice a las personas que la atendían: quiero que lo bañen, quiero que lo afeiten y quiero que lo vistan como una persona de la realeza y quiero que lo perfume. Dice que cuando este hombre fue bañado, perfumado, afeitado y arreglado, el tipo cuando regresa, regresa con vestiduras reales. El tipo brotaba esplendor por doquier. Todo el que lo veía decía: este hombre nació siendo rico, este hombre nació siendo rey, pero nunca había sido rey. ¿Qué sucede? Que cuando la reina ve los comportamientos de este hombre, la reina termina diciendo: ya no me agrada. Porque hablaba con él y le decía: fulano, yo quiero que tú cambies, yo quiero que tú me trates mejor, quiero que te comportes de una manera adecuada. Y el tipo siempre seguía comportándose de la misma manera. La reina seguía insistiendo, la reina seguía insistiendo. Pero este hombre tenía una conducta de vida muy inmoral, tenía una conducta de vida no apropiada. Y el tipo nunca terminaba de cambiar. La reina, en una ocasión, le dijo a los soldados: mire, yo quiero que ustedes lo saquen de mi casa, pero no quiero que ustedes lo saquen estando él consciente. ¿Qué hicieron los soldados? Dijeron: bueno, de la única manera que podemos hacer es sedándolo, dándole algo que produzca que él duerma de manera que no note nada de lo que vamos a hacer. Dice que lo sedaron. Cuando el tipo se acostó, lo envolvieron en una sábana, lo montaron en el carruaje y se lo llevaron. Cuando se lo llevaron, le pusieron las mismas ropas andrajosas que él tenía y lo depositaron en el mismo lugar que la reina lo vio cuando pasó. ¿Qué sucede? Que cuando pasaron alrededor de unas 5 horas, este tipo estaba durmiendo en el sol. Cuando él despierta, él cree que estuvo en un sueño. Y él dice: wow, ¿qué me sucedió? Porque yo creí que estaba en un palacio, creí que estaba en un reinado. Hay algo extraño que no me está cuadrando. No olía igual. Cuando él hizo esto, notó que su piel tenía un perfume, tenía una fragancia. Y él dice: no, lo que yo tuve no fue un sueño. Yo lo viví. Yo estuve en el palacio, aunque ahora yo esté afuera. Eso significa que todo el que me pase por el lado, aunque yo tenga vestidos andrajosos, va a notar que en mí hay realeza. Y es por eso que hay gente que está aquí, que antes de venir aquí, estuvo allá afuera. Y todo el que lo veía notaba que usted tenía realeza por fuera. Aunque usted tenía ropas andrajosas, todo el que lo notaba que usted tenía realeza por dentro. Es por eso. Y es por eso, ¿verdad?
situaciones, decir, yo no aguanto el proceso, yo me voy a descarriar, yo voy a tirar la toalla en la casa, no aguanto a mis hijos, no aguanto a mi esposo, tengo situaciones en el trabajo, posiblemente lo despidieron del trabajo, la inflación, lo demás, no aguantan el proceso y dicen, me voy a descarriar. Y usted lo ha pensado, incluso usted se ha ido allá afuera y posiblemente ha dicho cosas que no debe decir, ha tenido pensamientos que no debe tener, se ha acostado pensando que mañana usted no vuelve para la iglesia jamás, se ha acostado creyendo, diciendo, ya yo no vuelvo más nunca para la iglesia, nadie me habla del evangelio, nadie me habla de Cristo, nadie me habla de Jesús, nadie me habla de Dios, no quiero saber nada de eso. Sin embargo, yo quiero que usted sepa algo. Pablo mismo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de ganar a aquel que le tomó por soldado. Algo que yo me he dado cuenta es lo siguiente: cuando usted ingresa a un pelotón, usted ingresa y la persona que lo entrena es el que sabe de usted. Cuando un boxeador es entrenado para pelear una batalla, después de caer lo caza para que pelee, que lo suban al ring, mientras él tiene los guantes puestos, él mismo tiene que pelear su pelea. Posiblemente llegue un momento en el que el boxeador diga, yo no aguanto, me voy a rendir, y le dice al referee o le dice al entrenador, mira, tira la toalla porque yo no puedo continuar la pelea, me están golpeando, siento que me voy a desmoronar, siento que me voy a derrumbar. Pero el que lo está entrenando le dice, no, sigue peleando, sigue insistiendo, porque yo te entrené, yo sé que tú lo puedes lograr. Y así mismo hay gente que está escuchando la voz de Dios, usted dice, yo no aguanto, me voy, pero Dios te manda a alguien que te dice, no, yo no quiero pelear. Mis hijos no se tienen que arrepentir, mi esposo me sigue teniendo mal, me voy a descambiar. Él me dice, no, sigue insistiendo, sigue peleando. Y usted sigue con la misma batalla y con la misma guerra. Y usted va a ver que dice, Dios mío, yo no aguanto, me voy a descarriar. No puedo. Incluso posiblemente llegar a las 7 de la noche, la hora del culto, y usted dice, yo no voy para la iglesia nada. Y usted se queda en la casa y posiblemente el hijo suyo, que es tío, le dice, mamá, y usted no va para la iglesia hoy, porque son las 7. Es decir, Dios está usando a tus propios hijos. Está usando a aquel que no cree en el Dios de tu casa para decirte a ti que esta hora es la hora que tú adoras a Dios. Del Eterno. ¿Qué pasa? Que hay personas que han querido
vino a tirar la toalla. Y hay una situación. Cuando usted está en el ring de pelea, la toalla no la tira el peleador, la toalla la tira el entrenador. Y hay...